Mucho sacrificio y trabajo, y yo creo que el equipo trabajó en conjunto y siempre se logró lo que se pudo, y esperar trabajar y cualquier cosa, pues esperar el apoyo y respetar la ya el año pasado yo tiré también la final así como esta, así que ya siempre estaba en estos campeonatos. Así que tranquilo, trabajé ahí los lanzamientos que más cómodo me sentía, y se lo dedico a todas las fanaticadas del equipo y dándole gracias a Dios por la oportunidad y gracias a todos. ¿Qué te parece el apoyo dando el diputado gallego a este tipo de deporte? Bueno, hasta el momento nos sentimos, yo creo que ha hecho su aporte. Yo creo que el equipo que estamos aquí entre los cuatro estamos contentos con lo que han hecho. Primeramente dando las gracias a Dios por darnos esta primera vez a nuestro equipo, que es el equipo de Niva, que con mucho esfuerzo hemos reunido un gran capital, un gran pelotero, y que el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad de cada uno de los peloteros nos ha llevado al éxito. La disciplina y el esfuerzo de cada uno de ellos ha sido la clave para este campeonato, que por primera vez se lo dedicamos a mi papá, que está allá en Niva, y a cada uno de los fanáticos de Niva y los que nos apoyaron. El diputado gallego también ha sido uno de los pilares en este torneo, que gracias a Dios culmina hoy, y que también le deseamos éxito al diputado, porque en realidad ha apoyado a esta liga. Más que un partido, somos más que tradición, somos hombres y mujeres. Por eso, pues, felicitamos también a nuestro director de la selección de México, justicia y democracia de verdad. La estrella, la estrella.